Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Deadly Sins Grand Cross. Tenemos todo lo que está llegando el día de mañana con la actualización a la versión global. Y por si acaso, está mega confirmado que la colaboración llega esta semana a la versión japonesa y coreana. Mega confirmado, te lo muestro justo aquí en pantalla, que cuando entramos al juego en la versión japonesa y coreana, te sale la cuenta regresiva. Así que por fechas de 7 Deadly Sins Grand Cross Database, que ahí tenemos ordenado, que también lo voy a mostrar, no se preocupen, que sabemos los últimos 3 años ha sido collab. Se viene collab, se viene collab. Así que, primero, rapidísimo, para revisar lo que llega esta semana con la actualización de la global. Es mantenimiento de 2 horas, 6 p.m. a 8 p.m. PDT. Ponemos en Google PDT a Perú, o bueno, en este caso PDT a el nombre de tu país, para que sepas exactamente a qué hora va a ser en el horario que manejas en tu país. En sí, que se cierra el juego y se vuelve a abrir. Como estás viendo por acá, para mí sería de 8 a 10 p.m. porque hay una diferencia entre Pacific Time con hora Lima Perú, que dice acá GMT 5 de más 2 horas. Y acá va a variar, ¿no? Depende si eres de Estados Unidos, México, si eres de Chile, creo que hay una diferencia también. O Argentina también, creo que es de 2 horas. Y obviamente si eres de Europa hay como 8 horas o más o menos. Bueno, depende y todo eso. Así que llega llena, es un banner step up, o sea que es muy barato. En sí no hay mucho que mostrar, ni tampoco mucho de qué hablar. Si quisieran que dé alguna recomendación mayor con información que pueda tener para el día de mañana, lo puedo hacer en un video sobre qué hacer. Pero en pocas palabras decirte que si tienes diamantes de sobra y tú eres alguien que colecciona todo, pues ve por ella. Pero si no, tampoco te rompas la cabeza. ¿Es mala el personaje? No, no es mala. Tiene una buena pasiva, pero se viene la collab y no es exclusiva, por si acaso, no es exclusiva. Este personaje va a ser agregado a los tickets SR/SSR. Y aunque tú me digas, bueno, es un poco complicado conseguirlos por ahí, lo otro que te puedo decir es de que otros personajes step up que han salido este año han vuelto en banners. Entonces no te rompas mucho la cabeza por ese lado. Tal vez no va a volver tan rápido. Y eso, ¿no? Eso. Y si es que ella termina siendo increíble para lo que viene la collab, que viene chetado con equipo humanos, tal vez ya ahí sí cambiaré la cosa y demás. Pero de todas formas podríamos tener la información antes de que este banner se vaya en la versión global. Lo que quiero decir es que no te aloques en hacerle summon apenas sale el personaje. Pero en todo caso no es uno que recomendaría a todo el mundo tampoco. Ya depende de si lo quieres conseguir o no. Pues bueno, no, ahí ya depende de ti, ¿no? No es que sea mala, pero bueno, es este pap y eso le da bastantes puntos positivos. Así que, en fin. Einek en rotación, Guild Boss, Fuerte de Solgres, un diamante iba a decir. Una moneda super despertar por día, por una semana, son 7 monedas. Fuerte de Solgres, 2 misiones, 4 diamantes. Y de ahí tenemos arreglo que nos... No, corrección de errores. Nos añadió el título Jarais Belger Destroyer. Arena del Héroe temporada 8 llena como personaje bufeado para el evento de la Arena del Héroe. Y se modificó el periodo de Hawk Pass, que se va en la actualización de la próxima semana. No, ¿qué es esto? Sí, de la próxima semana, por si acaso. Lunes de la próxima semana, que es lo normal porque ya la actualización de la collab. ¿Por qué digo que es esto collab? Uno, por la Grand Cross Database. Así que Database. Uno por esto. Por favor, entra, gracias. Y otro por lo que les pongo en pantalla. Hemos tenido una cuenta regresiva que es activado. Esto no, esto es un ejemplo nada más, que se ve de esta forma. Y al menos ya les puedo ir adelantando que no creo que sea R0, porque al menos con la pantalla de carga de cuenta regresiva cuando fue R0 fue especial, fue de este estilo. Con King of Fighters también ya prácticamente te decían que era King of Fighters con la cuenta regresiva, pero esta vez ha sido algo más neutral, que es simplemente un aviso de en 3 días tenemos un evento, por si acaso. Así que igual por fechas que vemos aquí en el propio calendario, yo digo que es la collab, no creo que lo vayan a mover para otras fechas, que sería guiándonos por lo que fue el año pasado, finales de agosto tuvimos Attack on Titan, y de ahí en el 2022, por ejemplo, finales de agosto tuvimos, ¿dónde está collab? Acá está, Re:Zero collab, por si acaso. Entonces, este año, ¿qué tocaría? Finales de agosto, también una collab. Lo que les voy a adelantar es una información que no puedo mega... decirlo de forma específica, así que espero que te hayas quedado hasta el final del video, porque voy a decirlo esto ahora, que igual quisiera esperar mayor información para mañana con total seguridad o mayor porcentaje poder compartir la noticia. Y de todas formas no sería 100% confirmado, entonces tampoco quiero no esparcir una noticia que no es lo correcto. No le voy a poner esto en el título ni nada, solo si te quedas hasta el final del video lo escuchaste bien. Pero creo que la collab Red Run que se viene es Overlord. No me lo estoy inventando ni estoy creyéndolo por de la nada. Tampoco les puedo decir por qué estoy creyendo esto, porque me puedo equivocar y no es para echar la culpa a nadie y tampoco quiero que me echen la culpa. Pero por si acaso, espero que si es que tienes diamantes ahorrados o estabas en dudas de lo que sea y esa es una collab que te va a gustar, puedas prepararte mejor. Si no termina siendo eso, bueno, que así sea, porque al final
ya no hay leaks, ya no existen los leaks. Entonces, no era como antes, yo les podía compartir la información y era como, no, esto de acá lo ha compartido alguien que comparte leaks y que y no está inventando ni nada. Como eso ahora está prohibido por parte de Netmarble, lo que se ha filtrado, si es que se podría llamar a filtración por algún lugar, ha sido muy... ¿cuál sería la palabra correcta? Como muy delicado, como muy ambiguo, para que no sea realmente una filtración y quede a la interpretación de quien lo llegue a encontrar o algo así. Y bueno, no hay nada 100% asegurado, o sea, no hay nada que yo haya visto que te diga si es 100%, pero igual quería ir adelantándoles un poco de lo que yo creo va a llegar a ser rerun de Overlord. ¿Tendré razón o no tendré razón? Bueno, quiero esperar a ver si Netmarble comparte alguna pista en Twitter, ¿no? Cosas así. A ver si podemos, o puedo yo plantarme con mayor seguridad a lo que yo pienso que va a ser. Déjame en los comentarios si es que quisieras que sea Overlord o no, o qué otra te gustaría. Pero yo de verdad creo que va a ser rerun, no creo que va a ser una nueva en sí. Y si es que llega a ser nueva, me sorprendería bastante. Me sorprendería bastante, honestamente. Bueno, ya no les quito tiempo, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que tengan un mejor inicio de semana. Prepárense porque estaré avisando si es que hay directo revelación, seguro que sí, pero cuando lo avisen y todo eso para avisar en el canal. Y estaremos ahí viéndolo todo en la mañana, madrugaremos seguro martes, miércoles y eso, ¿no? A ver qué día lo ponen y todo eso. Cuídate mucho, chau chau.